Dino Trueno. Ciberespacio de Haley. Hoy presentamos... ¡Connor! ¿Ethan te llamó? Dile adiós. Sí, dijo que era importante. Ciberespacio de Haley, ¿qué es esto? No tengo idea. Vamos a ver. ¡Wow! ¿Crees que viva aquí? Yo creo que eso le gustaría. Aquí están, mis hermanos del crimen. O contra el crimen, ¿no? Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué tal? Pues supongo que es genial de un modo, no sé, tecnológicamente aburrido. Aquí puedes hacer de todo. Jugar, escuchar música, comer, beber. ¿De quién fue la idea? Fue de Haley, una tecnoleyenda universitaria. Gran programadora. Se cansó de trabajar para los demás y decidió abrir este lugar. Qué bueno por ti. Así es. ¿Y qué era eso tan importante? Me dije que si vamos a salvar juntos el mundo... podría mostrarles el mío. Lo que digas, amigo. Hola, chicos, ¿qué les sirvo? Yo solo tomaré jugo. Eso es fácil. Kira, ¿no? Sí, ¿cómo sabes? Lo mío es la información. Es mi negocio. Tú cantas, ¿cierto? Sí, es cierto. Bien, este viernes tú y tu banda pueden tocar aquí. Sería una audición. Bueno, sí, eso me encantaría. Bien, hasta entonces. Oh, es adorable. Así es, Haley. No hay un solo chico aquí al que no ayudó. No me ayudó a mí. Connor McKnight, el futbolista. Me sorprende que no estés en las pruebas para el Riverside Wave. ¿Hay pruebas? Sí, en el campo de práctica, justo ahora. Es un chiste. No. ¿Qué decías? Buena suerte, amigo. También debo irme. Haré una lista de canciones y compraré cuerdas. Ten, adiós. Cómo me gusta ayudar. Sí, Doc, soy Ethan. ¿Puedes verme al final de la calle Riverside en una hora? Sí, claro, ¿qué hay? Nos vemos allá y te lo digo. Y bien. ¿Y bien qué, señor? ¿Cuál es la explicación? No hay excusa, mi señor. Solo disculpas y la promesa de no volver a fallar. Es correcto, Elsa. Debo entender que no creen necesaria una explicación. Amome, Sogol. En mi humilde opinión, sería una pérdida de su valioso tiempo. Tiempo que deberíamos usar para destruir al Dr. Oliver y a sus nuevos Power Rangers. Esa es la respuesta que estaba esperando. Bien. Tuvieron suerte con la búsqueda que les encomendé. Sabemos que están cerca. Oliver aún no hizo su jugada. Cuando lo haga, estaremos aquí para detenerlo. Espero que así sea. ¿Quién es ese? Es Connor McKnight. Aún está en la secundaria. Juega en el equipo local. Luego de que la isla estalló, varios de mis experimentos quedaron esparcidos aquí. Mira. ¿Qué son estos? Huevos. No, se lo agradezco, Doc. Almorcé hace un par de horas. No, no los vamos a comer. Vamos a incubarlos y van a montarlos. Posiblemente este silencio me haya trastornado. ¿Pero dijo que íbamos a montarlos? Eso dije. Confía en mí. Cuando esto esté listo, va a ser de gran ayuda. Bien, si usted lo dice. Con cuidado. ¿Vio eso, cierto? Protejamos los huevos, es lo más importante. ¿Quién los lastimaría? Yo haría eso. Y yo... estoy empezando a dudar de su inteligencia, Dr. Oliver. ¡No! ¡Hey! ¡No! ¡Ataquen! ¡Ya!
¡Lo siento! ¡Volveré en cuanto pueda! Ustedes lo que hicieron, lo lamento. ¡Dino Trueno, dame el poder! ¿No podían hacer esto otro día? No me lo digas a mí. ¡Díselo a ellos! ¡Terminemos rápido! ¡Tirano vara! ¡Cero garras! ¡Tricera escudo! Yeah. ¡Les daré su merecido! ¡Fuera de aquí! ¡No podrán vencerme! ¡Somos demasiado buenos! ¡Ya están acabados! ¡Aún no terminó el juego, Power Rangers! ¡Nos veremos, Dr. Oliver! ¡Vaya! ¡Qué pareja tan adorable! Sí. Llevemos esto al laboratorio. ¿Qué son? Eso es algo que montaremos. ¿Qué? Oigan, ¿debo volver a la práctica? ¿Podrán sin mí? Sí, ve, Connor. Te diremos qué sucede. Gracias. ¡Buena suerte! Vamos. Hola. McKnight. ¿Sí? Aquí te tengo anotado con una A. Ausente. Lo lamento. Surgió algo importante que resolver. Hijo, si hay algo más importante para ti que el fútbol, este no es tu lugar. No tengo nada más importante. Gracias por venir. Lo haces bien. Gracias. Lo sé. El Dr. Oliver anda en algo muy extraño. Ni siquiera voy a pensar en lo que está incubando en esa cueva. Creo que no tardaremos demasiado en averiguarlo. Wow. ¿Quién es él? No lo sé. Hola, ¿hay alguien ahí? Él es... wow. ¿Cierto? Oye, ¿te traigo un vaso de agua, una máscara de oxígeno? Silencio, ya viene para acá. Hola, busco a Hayley. Se supone que comienzo a trabajar hoy. Está por aquí. ¿No te vi en Riffside? Sí, me mudé hace poco. Me llamo Trent. Soy Ethan, ella es Kira. Hola. ¿Estás bien? No habla. Lo intentamos durante años, pero no hay caso. Estoy bien. Hola, es un placer. Trent. Llegas a tiempo, ven y te diré qué hacer. Genial, los veré luego. Sí, es tan guau. ¡Au! Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó. El entrenador me dijo que lo olvidara. ¿Cómo culparlo? Me fui en la mitad de la práctica. Recuerda que tuviste una buena excusa. Claro,
La próxima vez tendría que llevarle una nota. Lo siento, Connor no asistió a la práctica de hoy. Estaba ocupado, combatiendo feroces dinosaurios en el bosque. Apuesto a que nunca oyó esa excusa. No importa. Oigan, el punto es, ¿qué se suponía que dijera? Este asunto de salvar al mundo está empezando a molestarme seriamente. Necesito decirle al doctor Oliver. Creo que está un poco ocupado con ese nuevo proyecto. ¡Qué lástima! Cuando yo estuve ocupado, él no tuvo problema en complicarme la vida. Aguarda, iremos contigo. ¡Sí! ¡No entres! ¡Es peligroso! Sí, nos dimos cuenta. ¿Eso tenían los huevos? Sí. Trato de adiestrarlos. ¿Y cómo va? Lento. Muy lento. Doc, ya sé que está ocupado con, pues, lo que sea, pero tengo que decirle... Me vendría bien un descanso. Susténgase. Bueno, ¿qué pasa? Debe buscarme un reemplazo. ¿Qué estás diciendo? ¡Es una locura! Tranquilícense. ¿Cuál es el problema? Yo soy jugador de fútbol. Es lo que siempre quise ser. Toda mi vida quise jugar en un equipo profesional. Y una vez que se da la oportunidad de hacerlo, la pierdo. Lo entiendo. Tienes razón. ¿Está de acuerdo? Connor, sé lo que sientes. Yo también me sentí así. Pero quiero que lo pienses bien antes de decidir. Mira, yo también quiero hacer otras cosas, pero soy fiel, ¿no lo ves? Te felicito. Soy diferente, supongo. Wow, y yo creí que el de rojo era el líder. Si Oliver adiestra esas criaturas, podrá usarlas en nuestra contra. Y eso sería catastrófico. Llegó el momento de que el Dr. Oliver se convierta en alumno en vez de maestro. Inicien el genotransmutador. Ingreso el código de ADN. Activado. Mutación genética completa. Excelente. McKnight. Entrenador, ¿qué hace aquí? Me llamó uno de tus profesores. Dijo que tuviste que irte por su culpa. ¿Me da una oportunidad? Siempre la tuviste, hijo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Estás dispuesto a dejar todo? Sí, lo estoy. Bien, te llamaré. Hola, socio. Hola. ¿Todo bien con el entrenador? Sí, eso creo. Oigan, lo lamento, chicos. Tienen que entender. Sí, yo entiendo. Ella entiende mejor que yo, pero si es lo que quieres. No puede ser. Chicos, tenemos un problema. Un monstruo arrasa la ciudad. Hay gente en peligro. Lo haré. Pero es la última vez. ¿Listos? ¡Listos! ¡Dino Trueno, dame el poder! ¡Ja! ¡Es horrible! ¡Vamos! ¡Cerebro de pájaro! ¡Trueno Mac! ¡Toma! ¡Gracias, chicos! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Te rindes? ¡Se escapan! ¡No! ¡No podremos alcanzarlo! Sí podrán, con los raptomóviles. ¿Ah? ¡Oh, sí! ¡Ya lo tengo! ¡Así se hace! ¡Son geniales! ¡Raptomóviles al ataque!
¡Te sigo! ¿Estás bien? Oh, cariño. Su niña está a salvo. ¿Le temes a las alturas? ¡Eso quisieras, pajarraco! ¡Tira Novara! ¡Fuego! ¡Raptomóviles! ¡Alma cita! ¡Lista! ¡Dispare! ¡Fuego! ¡Ya lo cocinamos! ¡Sí! Debo hacer todo solo. Activo el hidroregenerador. ¡Miren eso! Doctor O, creo que tenemos un problema. Adivinaré. ¿Una versión gigante del tipo con el que pelearon? Ya pasó por esto antes, ¿verdad? Una o dos veces. Enviaré a los dinosaurios. ¡Genial! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Listos? ¡Sí! ¡Truenosaurio Megazord! A eso llamo destruir a un monstruo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! De nada. De nada. Suerte, Kira. Gracias. Hola. No pensé verte aquí. ¿Por qué no? Somos socios contra el crimen, ¿no? ¿Lo somos? Sí, así es. Hey, ¿y qué hay del equipo? Tuve que decidir. Esa niña me hizo ver que nada es más importante que ser Ranger. Hola, Connor. Siento que no estés en el equipo. Sí. Invita a la casa. ¿Cómo lo hace? Hayley todo lo sabe. Lamento eso. Sí. Oye, en realidad no quería dejarlos. Sí, lo sé. Gracias, amigos. Esta noche tenemos como invitada a alguien muy especial. Una joven que tiene mucho que decir. Damas y caballeros, Kira Ford. ¡Sí! And it goes like this. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I can't tell you why, but I can't stop thinking about you, baby. Oh, yeah. Don't you think it's time I walked around every word you're saying? Oh, yeah. Trying hard to figure out, tell me what it's all about. 'Cause I don't wanna freak you out, freak you out, freak you out. I wanna know. Oye, ¿el doctor O no iba a venir?